ya en esta semana vamos a ir a colocar la primera piedra y esperamos, compañeros, el ingeniero Vallejo también, que es parte de esta obra, que, como gironense, que se trabaje con responsabilidad, que la obra salga en los plazos determinados, y de esta manera podamos nosotros decir tenemos una obra más por el desarrollo de nuestro cantón Girón. Mucho de la promesa es en la parte de acá primerito, la García Moreno, y vamos a ir con la alcantarilla de los tempatajos del muro de la Simón Bolívar y García Moreno. Después vamos a arrancar directamente acá en la parte del en espejo, la que está junto a la iglesia. Ya. Y de ahí en unas dos semanas máximo vamos a comenzar ya en la Tres Corsa y toda esa cuadra de la Tres Corsa. Entonces sí vamos a cerrar prácticamente todo el acceso al centro. Pero en este caso, ¿cómo sería que todo el centro cantonal estaría prácticamente sin acceso? Tendríamos que hacer lo que es un estudio de cuáles vías podemos hacer en doble sentido para poder habilitar el tránsito, que haya un tránsito más fluido y no se quede, no haya embotellamientos. Prácticamente tendríamos que hacer un desvío ya en lo que es la García Moreno y Luciano Vallejo. Luciano Vallejo. Ese sería ya el primer desvío, y también tenemos que ver si es que hay la posibilidad de hacer un doble sentido en esta vía. Sí, sería, creo que sería lo ideal para que puedan fluir los vehículos en las dos direcciones. También se podría hacer un doble sentido en la calle Calderón. Aquí junto al parque, en la sobre la Andrés Córdoba, está la parada de buses de la Cooperativa Girón. Sí. Sí, yo opino que quedaría junto al parque de Escarabajos. La parada de taxis también nos tocaría cambiar, porque si es que esta calle va a hacer doble sentido, la parada de taxis nos va a interferir ahí. Podríamos hacer que los señores de la cooperativa taxi se parquen sobre la García Moreno, de la Arturo Sánchez para abajo sobre la García Moreno, al lado del mercado. En la parada de taxis deben estar solo 4 unidades. En esa operación está 4 unidades que deben estar dentro de la parada. Vamos a decir, los de aquí, los gironenses, de pronto ya conocen, saben lo que el trabajo que está haciendo, pero si viene una gente de afuera, no va a saber realmente con el problema que va a encontrarse. Entonces, más bien al inicio, al ingreso, que se coloque el desvío, o que se coloque lo que nosotros estamos, la construcción que se está haciendo, para que la gente ya sepa realmente qué es lo que es, sí, cuál es el desvío. El problema es, nosotros ponemos la señalización, la que nosotros, pero la gente no nos colabora. En realidad, si nosotros dejamos poniendo vallas o lo que sea, al siguiente día ya no encontramos. Hacen al lado realmente la gente, y haría yo un llamado a la ciudadanía para que nos ayude y colabore, porque si nosotros dejamos cinta de seguridad, les dejamos vallas, las cintas al menos cogen y se van llevando, para poner las vallas, los pasos peatonales también se roban cuando ponemos en las alcantarillas que ahora vamos a tener en el centro. Entonces, por favor, a la ciudadanía que nos ayude con este tema, porque muchas veces ya hemos colocamos la señalización respectiva, pero el siguiente día ya no la encontramos y la hacen solo de malos, porque en realidad solo van rompiendo y no hacen más. Se llevan los pasos peatonales, que ahora van a servir, y peor en el centro, con las zanjas abiertas, van a servir bastante. Solicitando a la ciudadanía que por favor respete la señalización que se pone dentro de las vías, para que no tengamos un embotellamiento prácticamente en este sentido, para que se dé el normal desarrollo de esta obra que se va a dar en el cantón. Pedirle a la ciudadanía para que nos colabore, nos ayude con la seguridad, que nos ayude con lo que pide acá el ingeniero, a cuidar pues de esos anuncios, que es para seguridad de los mismos ciudadanos, ¿no? Y con esto yo creo que si juntos nos apoyamos, vamos a llevar a cabo esta obra que durará estos 4 meses. Yo sé que estos 4 meses va a ser un poco difícil para la ciudadanía, pero luego después veremos un cambio completo, un cambio total aquí en el centro de Girón, principalmente aquí en las 4 calles del parque: la García Moreno, la Antonio Flor, la Córdoba y las Andes. Así que